verdad es que nosotros embarcamos ayer a las 8 de la noche en Tenerife y teníamos previsto llegar en torno a las 9 y media aquí a Gran Canaria, al puerto de Agaete, y en torno a las 9 y 20, 9 y 20 y poco, pues sentimos un estruendo en el barco, pero nunca nos imaginamos que hubiesen callado. Y nuestra sorpresa fue que pues todo se paralizó. Justo estábamos ya intentando incorporarnos para bajarnos del buque, pero nos comentaba la tripulación que el barco había encallado y que en principio pues teníamos que esperar. Y bueno, al principio no esperamos que fuese del calibre la situación que hemos pasado. La marea está bastante mala, o sea, había olas muy fuertes, el barco no paraba de moverse. Sentíamos cada golpe que daba con el fondo y al principio pues nos comentaron que nos iban a evacuar. Entonces pues pasadas unas horas nos llevaron a todos al salón de atrás, al salón de oro, donde nos pusieron unos chalecos salvavidas y demás. Ahí estuvimos un buen rato, no sé, un par de orillas o cosas así. Y luego decidieron que no era recomendable la evacuación, porque el oleaje era muy intenso y lo veían poco seguro, y entonces lo que nos dijeron era que iban a intentar remolcar el barco. Llegaron los remolcadores, pero la tarea fue imposible. Estuvimos bastante tiempo esperando. La verdad es que la tripulación se portó bastante bien con nosotros en todo momento. Como fueron transcurriendo las horas de la noche, con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más íbamos a estar allí, nos decían que teníamos que esperar a que hubiese la pleamar, que era en torno a las 9 de la mañana. Nos dijeron que iban a intentar otra vez remolcarnos en torno a las 7 de la mañana. ¿Qué tal la experiencia? 15 horas, un bebé. Cuéntenos un poco cómo ha sido. No, miedo por el bebé. Estábamos llegando y nada. Y sentimos ruido y lo que pasó. Que los iban a evacuar, que tenían que cambiar de barco ustedes con el bebé. ¿Y qué sintieron? Por la noche yo le dije es que ni ellos sabían, no tenía salvavidas XL, y hablé con el bombero y queremos llevarlo en el masicosi, los tres agarrados y demás, pero por la noche al final se suspendió, no sé si fue por el bebé o la verdad que nos quedara complicado, hacía mucho viento y demás. Han pasado un poquito de miedo, nervios, ¿no? Un poquito. Sí. Nos han informado muy lentamente, ha sido bastante largo, muy cansado, pero bastante tranquilo, sin ningún tipo de preocupación. ¿Has pasado miedo? Al principio sí, obviamente, porque cuando te ponen a todo el mundo el chaleco salvavidas, aunque sea simplemente protocolo, pues te da que reflexionar. ¿Has conseguido dormir? ¿Cómo ha sido dentro? Muy poquito, unas dos horitas y un poco incómodo, pero aún así ha sido bastante, bastante tranquilo. ¿El resto del pasaje, cómo lo viste? ¿Con nervios? ¿Ha habido algún...? Habían algunos que estaban más nerviosos, otros que estaban de risa. Habían personas que se lo tomaban de todo tipo de formas. Golpe y ya el barco paró. Y la tripulación se ha portado de maravilla. Y el capitán chapó por no bajarnos anoche como estaba el tiempo. En todo momento se han ofrecido a cualquier cosa que nos hiciera falta y demás. Ya me relajé, no sé, y entonces ahora son los nervios. ¿Eso con tranquilidad? Todo el mundo, de verdad que tanto la tripulación como los pasajeros, todo el mundo tranquilo, no ha habido ningún momento de histerismo ni nada. Yo llevo 21 años viajando con Freolsi y nunca me había pasado esto.